Buenos días, hoy he colgado los esquís y he ido a correr por aquí, pues como vaya a esquiar arriba de la montaña, vamos, saldré volando y apareceré en la Camarga, por lo menos, si no en los Alpes, o a saber, ¿eh? Bueno, es una manera de viajar, es una manera de viajar. Bueno, lo cierto es que hoy estoy muy contento porque Kintsugi sale a la venta en Portugal, traducido al portugués, ¿eh? Y me llena de orgullo y de satisfacción. ¿Por qué? Porque mira, tiene muy buena acogida, ¿sabéis por qué? Pues porque la verdad es que ya nos han dicho muchas veces, partida por partida, que tenemos que ser felices, vale, eso está muy bien, sí. Si nos dijeran el cómo, ya sería la releche. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que te despiden, que tu pareja te deja, que descubres una infidelidad, que tienes grandes desengaños, decepciones, que tienes la crisis de los 40 o la de los 50 o la de cuando te dé la gana, que te diagnostican una enfermedad, que crees que tienes falta de voluntad, que te lo dicen, vas de coach en coach, de médico en médico y al final vas a parar a un psicólogo que te dice que estás deprimido y es verdad, estás deprimido y ahí nadie te dice lo que tienes que hacer. ¡Ja! ¿Cómo te lo montas ahí? Sí, porque parece que el mundo sea una chuche, una nube de chuche y todo sea fantástico. Y si no eres feliz es que eres tonto además. No. Kintsugi es el primer manual de resiliencia aplicada que te da herramientas para esos pequeños problemas del día a día. Porque el problema es cuando sumas todos esos problemas y se convierte en un gran problema. Hay que gestionarlos. Hay que gestionar la decepción, hay que gestionar el desengaño, hay que gestionar las enfermedades, los despidos, etcétera. Porque depende de cómo los gestiones, depende de la actitud con la cual los gestiones y de los recursos que tengas para gestionarlos, puedes salir hacia adelante o no, o quedarte anclado en ese gran problema, en ese gran contratiempo, ¿sí? Así que en Kintsugi encontrarás qué es la resiliencia, recursos para poder gestionar estos problemas, un método para que tú mismo puedas hacerlo, porque a veces no se puede ir al psicólogo, ¿eh? Te queda muy lejos, o no puedes, o tienes, no sé, vergüenza, o cualquier tipo de situación que te lo impide ir. Y luego casos reales, prácticos, que son casos que he visto en la consulta. De hecho, son los más habituales, son los 6 o 7 casos más habituales que con más frecuencia trabajo. He hecho una compilación de todos, ¿sí? De toda la gente que está deprimida y cómo lo hemos trabajado, de toda la gente que habían despedido, cómo lo hemos trabajado, de todos los problemas de pareja, cómo lo hemos trabajado, para que tú de manera autónoma lo puedas hacer. Pero oye, en cualquier caso, si te lo lees y necesitas comentar cualquier cosa, cualquier pregunta, no tienes más que enviarme un correo y estaré encantadísimo de responderte a tomás@tomasnavarro.es. Así que gestiona la adversidad, porque cuando la gestiones estarás más cerca de ser feliz, si es que es posible ser feliz. Hasta el próximo vídeo, chao, chao.